¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Lucky Crazy. El día de hoy vamos a hacer un remolque para un amigo que nos pidió que si de por favor le ayudáramos para su moto, que quiere un remolque para transportar cosas. En este video vamos a hacer el tirón para la moto y ya en otro video haremos el remolque. Lo que vamos a necesitar es tubo de esta medida, es una AR de 1 pulgada. Vean lo que tubo es. Y vamos a cortar primero un tramo de 50 centímetros, que es el que va a ir aquí para amarrarlo al tornillo del eje de la llanta. Y de ahí vamos a utilizar solera de esta. Esta la vamos a poner, le vamos a hacer un hoyo acá y vamos a atorarla aquí al eje de la llanta, y acá lo vamos a soldar al tubo, al cuadrado, y va a quedar más o menos así. Y esta va a quedar así, la solera, y acá va a ir soldada a este tubo cuadrado. Y ya vamos a armar ahorita la base, vamos a soldarla. Ya tenemos cortados los tubos de 50 centímetros y un tubo más o menos de 20 centímetros que va a ir así para la base del tirón que vamos a necesitar. Ahorita vamos a soldar esto y les seguimos enseñando lo que vamos a ir ocupando. Ya va agarrando forma, ¿no? Primero punteamos para asegurarnos de las medidas que estuvieran bien. Ya que checamos que estuviera bien, vamos a soldar completamente bien. Aquí ya tenemos nuestro tirón listo. Ya lo acabamos de armar. Le pusimos las soleras las que van a ir agarradas al perno de la llanta, al eje de la llanta. Aquí están, ya les hicimos los hoyos. Como no tengo broca, se los hicimos con soldadura. Ya se los soldamos bien para que no se nos vaya a caer. Y aquí le pusimos estos topes, ya los vieron. Para que alzara más el tirón, porque quedaba muy acostado. Entonces con los topes ya lo alza más, ya se atora más. Ahorita lo voy a montar en la moto para que vean cómo funcionaron los topes. Y acá con solera le hicimos la pieza donde va a ir conectado el remolque. Como no tengo broca, igual se lo hicimos con soldadura el hoyo. Así entra el perno y ya se agarra el remolque. Ahorita lo voy a montar en la moto para que vean cómo nos quedó. Ya nos quedó listo el tirón para la moto. Vean cómo nos quedó. Y aquí está el tubito que les digo, que se lo puse para que no quedara tan colgado nuestro tirón. Bueno, no quedará muy agachado. Y aquí la solera ni se ve. Vean cómo la metimos por dentro. Nos quedó bien por dentro, así ya no nos estorbaba el amortiguador ni nada. De este lado igual. Le pusimos aquí el tubito, a ver si la alcanzan a ver. Aquí está. Y con eso ya nos quedó bien. Bueno, nos quedó más derecho. Aquí está.
está, vean el tirón como nos quedó. Listo para conectarle al remolque. En el próximo video les enseñaré el remolque que hicimos. Y espero y les guste. No se olviden de dejar su comentario y suscribirse. Saludos y nos vemos en un próximo video.